Amigos, me he venido acá a Los Frailes por mi luna de miel. Estamos ya aquí parqueados, vamos a entrar. Nada, dice Parque Nacional Machalilla Los Frailes. Y ahí va llegando la gente en sus carritos. Lo voy a conocer. Bueno, ya estamos dentro del Parque Nacional Machalilla. Esto queda a 3 horas de Guayaquil y a 1 hora de Manta. Estamos comprando artesanías para llevar, como siempre, muy preciosas, muy lindas. Y queda 3 kilómetros desde la principal hasta el lugar donde estamos. Bueno, y ya estoy aquí en la playa. Miren nada más cómo se ve todo esto. Ahora vamos a seguir recorriendo a ver qué hay de novedad. Que nos vamos por la playa caminando hasta encontrar un lugar porque tengo que hacerme un cambio de ropa. Bueno, gracias a Dios, al fin estamos aquí en la playa Los Frailes. Nos venimos a pasar aquí con mi amor eterno, una luna de miel, con mi Yelita hermosa. Estamos aquí para pasar un momento agradable en este lugar tan acogedor y romántico que nos invita a pasar tan bien con este panorama acogedor, nuestros nombres ahí marcados en un corazoncito que hemos hecho en la arena y yo disponiéndome al mar donde se confunden las olas con mi vestido. Allí están nuestros anillos de matrimonio, nuestros nombres grabados ahí en la arena. Qué hermosura, de verdad que esto es muy romántico y acogedor. Sí, yo lo que hago es dar gracias a Dios por haberme dado esta compañera que esté conmigo para siempre en las buenas y en las malas. Por fin somos esposos, como Dios manda. Muy hermoso, muy bonito, de verdad que se siente una energía diferente. Allí estamos con nuestros anillos ya colocados en nuestros dedos donde deben ir. Qué hermosura, de verdad que yo me siento bastante tranquila, como diferente, una emoción diferente. Así es, amigo. Y aquí voy corriendo porque hemos hecho este bonito momento para todos nuestros seguidores que vean este momento tan hermoso de nuestras vidas, donde unimos nuestras vidas, ahora sí, para el resto de lo que nos queda. Sí, estas playas son muy hermosas. Recomendado a las personas que quieran venir. Esto se encuentra aquí en la provincia de Manabí. Para mí, una de las mejores playas del Ecuador. Sí, yo primera vez que vengo aquí y me gustó estas playas. Es totalmente limpia, si no se ve una basura. Es una playa privada. Administran los comuneros de aquí de la comunidad Machalilla. Y está cerca, sí. Esto está cerca, a 1 hora y media de Manta y a 3 horas de Guayaquil. Sí, yo les recomiendo que vengan, cualquier persona acá que quieran pasar una luna de miel o simplemente con una amiguita o en familia pueden venir. Sí, la arena es totalmente blanca. Yo no les creía a las personas, decían que la arena blanca. Sí, como pueden observar, la arena es blanca. Parece que estoy en las playas de República Dominicana, en Centroamérica. Sí, así es verdad, muy blanquita la arenita. Aquí estamos nosotros posando para nuestros videos y nuestras fotos que quedan ya para nuestra historia en lo que nos queda de vida. Muy bonito, qué hermosura, qué vista tan hermosa. De verdad que esto para una pareja es ideal, muy romántico y acogedor. Claro, la tranquilidad y la privacidad que hay en esta playa, esto es lo que me gustó. Sí, como pueden observar, miren este panorama. Qué vista tan hermosa. Sí, esta vista hermosa, preciosa. Y aquí con mi Yelita, como siempre, ella para su sesión de fotos. Esto quedará para siempre de recuerdo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Me sentí Adán y Eva en el paraíso de la arena blanca, qué hermosura. Nada de dejar fundas, de dejar botellas plásticas, ni llevar comida tampoco, porque no permiten que quede sucia la playa, así es. Como pueden ver esta vista impresionante, hermoso, panorámica, la vegetación exuberante, la arena blanca. Sí. Qué hermosura, aquí están los arrecifes, como pueden darse cuenta, hay erizos de mar. Hay unas cosas espectaculares, preciosas, que yo me quedé impresionada de verdad, aunque parecía que se me caía la barranca encima por la altura, pero muy hermoso. Miren nada más todo esto que hay. Impresionante, yo quedé enamorado con este paisaje de estas piedras que hay aquí. Sí, por eso que aquí esto le han sabido llamar Galápagos Chiquito. Sí, porque miren, esto es como estar en las Islas Galápagos. Unos animalitos que primera vez que veo que me impresionaron. Sí, esto yo no he visto en ninguna otra parte. Sí, es una playa única con este tipo de piedras y paisajes preciosos parecidos a Galápagos. Así lo llaman
algunas personas que han visitado este lugar, que nos recomendaron porque de verdad es muy lindo. Miren nada más el color del mar con un turquesa impresionante. Muy bello, que invita a pasar un momento tranquilo, solitario, privado, muy hermoso. Y miren, allí está. Sí, ahora nos vamos a este sendero Las Fragatas. Vamos a escalar un cerro que hay que más o menos de escalar como unos 300 a 400 metros. Por cierto, tienen que tener un físico, buen físico, porque es un terreno bastante como empinado, tiene buen gradiente. Sí, entonces ahora vamos hacia arriba. Subiendo hacia la colina porque hay un mirador espectacular que impresiona a todas las personas que encontrábamos en el trayecto del camino y decían vale la pena. Y ahora tienen toda la razón, estamos en la cúspide de este mirador hermoso. Como pueden darse cuenta, se ve la espuma del mar, el color turquesa del agua y una vista muy hermosa, llena de vegetación, de avecillas que nos distraen con sus canciones, sus sonidos. ¡Qué hermoso! Ahora estamos subiendo a otro mirador que es una cabañita muy bonita donde llegan muchas personas extranjeras que estaba, por cierto, la mayoría eran solo extranjeros los que visitaban este hermoso lugar. Y allí está la vista panorámica de esta hermosa vista. Miren, sí, nada más. Hace un viento muy fuerte, me gustó aquí la frescura, el viento, la brisa del mar. Oye, Gilly, aquí una casa para los dos sería pero algo increíble, ¿no? Sí, es muy fresco, el viento bastante fuertecito, se nos fue todo el calor de lo que subimos en el trayecto porque es bastante cansadito, si no es apto para personas que tengan problemas de hipertensión, que sufran de la presión, porque es cansadito, sí, pero hermoso, para que yo no me quejo, muy lindo. Miren esa vista. Valió la pena subir, haber caminado tanto. Me dolían las piernas, pero se me quitó el dolor y todo el malestar que tenía al llegar allá. Miren mi cara de felicidad. Qué precioso esto, esta vista impresionante. Primera vez que vengo yo, realmente me quedé impactado. Sí, es muy bonito la vista, ese panorama para nuestra sesión de fotos, Yelena. Sí. Esto queda para los recuerdos, sí. Así es, este video fue hecho con mucho amor para que ustedes vean. Y ahora vamos de bajada, nos vamos de este hermoso lugar. Y aquí está la arena blanca como siempre. ¡Qué belleza de arena! Primera vez que veía una arena así de blanquita y atrayente. Claro. El día tenía que ser un día fresco para poder caminar sin zapatos en la arena, porque después ya calienta con el sol, es muy fuerte el sol y ya no hay cómo andar sin zapatitos en la arena. Así es, amigos. Qué lindo, y me gustó Mista Playa. Qué impresionante. La arena blanca me gustó, sí. Eso yo no les creía que es la arena blanca. Digo, no, que va a haber arena blanca. Sí, cuando yo ya entramos aquí con mi Yelita, con mi amor eterno, entonces yo me quedé totalmente sorprendido. Bueno, y en este momento ya me despido de esta hermosa playa que queda aquí en la provincia de Manabí. Nos vemos en un próximo video en la laguna de agua blanca, agua sulfurada. Así que en este momento ya nos retiramos de este precioso lugar que queda en mi mente grabado y también en los videos compartidos para ustedes también. Nos veremos en una próxima oportunidad en un nuevo video. Espero que les guste, así que nos vemos muy pronto. Chao, chao, besos y abrazos.